Chicas, profesores y profesoras de escuelas secundarias técnicas, estamos aquí en un programa más de Formación en Acción. Y tenemos un nuevo personaje que nos va a estar acompañando, yo creo que en todas las sesiones, aunque hoy viene de cobijita y todo, no sé si se nos vaya a enfermar, profesor. Estoy al aire, estás al aire. Muy buenos días, tengan todos ustedes, yo soy el profesor Severo Chinchurreta. Pasé por varias aulas de la educación secundaria técnica, pero bueno, ahora estoy aquí acompañándolos a ustedes y muy feliz de estar conociendo a nuevas personalidades ahora de los CECATI, ¿verdad? Exactamente. Nos vienen acompañando de los CECATI, Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial. Siempre es así este programa, Formación en Acción. Nos acompañan de todos los centros de capacitación de la Ciudad de México y cuando vienen a visitarnos de otras partes de la República, también los invitamos aquí a que vengan a contarles qué es lo que realmente se hace en las aulas, en los talleres y cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. Ustedes, chicos, que van a egresar a ahorita ingresaron en este ciclo escolar 2019-2020, ya a tercero de secundaria, que sepan desde ahora que existimos los centros de capacitación como una opción, como una alternativa para que ustedes sigan adelante con aquello que han descubierto que es su pasión. Por eso les vamos a mostrar qué cursos podemos ofrecerles también a los profesores. Ahora los profesores se enfrentan a los clubs. Los clubs también les están abriendo todo un nuevo panorama de acciones por realizar y pueden llegar, por supuesto, a los CECATI. Ahora lo van a ver, vamos a presentar, vamos a ver quiénes nos visitan. Tenemos acá a mi izquierda a jefa de vinculación, es una de las áreas de los centros de capacitación, nuestra jefa Elsa, bienvenida. Gracias, buenos días. Elsa, ¿qué eres, Elsa? Ávila Contreras. Ávila Contreras, jefa de vinculación del CECATI número... CECATI 158. 158. A mi izquierda, aquí inmediato, tenemos a nuestro querido Noé. Muy buenos días, Noé Islas, del CECATI 153. Muy bien, a mi derecha vienen del CECATI número 25, que ya nos han visitado en varias ocasiones. Hola, mi nombre es Guadalupe Luna, soy trabajadora social en el CECATI 25. Rosalba, buen día. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosalba de Santiago Torres y soy jefe del área de vinculación del CECATI 162. Muchas gracias. Y nuestro director, que ya nos ha visitado también. Hola, buenos días. Soy Josué Montero, director del CECATI 162. Estamos ubicados en Santa María la Ribera, muy cerca del kiosco Morisco. Muy bien. ¿Qué es lo importante de que hoy tengamos a este gran grupo de invitados? A ver, cuéntanos. ¿Tú sabes, profesor? ¡Ah, claro que sí! ¿Saben una cosa muy importante que sucede en los CECATI? Es la conformación de nuestros comités técnicos consultivos de vinculación. ¿Me lo aprendí? Así es, los comités técnicos consultivos de vinculación. ¿Y qué es esto de los comités? Pues yo diría que ellos son los que nos tienen que platicar, ¿no? Un poco. Bien dicho. Muy bien. Director, cuéntenos usted, ¿qué es esto del Comité Técnico Consultivo de Vinculación en un CECATI? Claro que sí. En cada delegación, en cada alcaldía de la Ciudad de México tenemos un Comité Técnico de Vinculación y tiene por objeto coordinar todas las actividades que tengan que ver con la relación que tenemos con otras instancias públicas o privadas, para efecto de llevar a cabo la promoción y llevar nuestros servicios a las poblaciones o a los sectores que más los necesiten. Esa es la función.
Perfecto. ¿Quiénes constituyen este comité? No es solamente personas del CECATI, sino vamos más allá en este vínculo con otras instituciones. En el caso de nuestra alcaldía Cuauhtémoc, que ellos pertenecen a esta, ¿quiénes conforman este comité? Bueno, de hecho, el Comité Técnico Consultivo de Vinculación es una instancia tripartita que está compuesta o integrada por instituciones educativas, por autoridades gubernamentales y por nosotros como institución, sector productivo. Y en ese sentido, bueno, las tres instancias se coordinan a través de diferentes acciones en beneficio de, en primera instancia, difundir los servicios de capacitación que ofertan los CECATIs y poder atender a la población vulnerable a través de diferentes acciones que coordina el propio comité como tal. Así es. Entonces, tenemos empresarios, por ejemplo, dentro del comité. Así es, tenemos empresarios, como bien dice la compañera Rosalba. Este comité es tripartita y obviamente una de las cosas que también vemos es las necesidades de capacitación que tiene la zona económica de la alcaldía de Cuauhtémoc. Aquí somos, lo conformamos cinco planteles, que es el CECATI 162, que está en la Santa María de la Ribera, el CECATI 25, que está en La Condesa. En la Condesa. Está el CECATI 58, que está en San Simón Tonagua, el 158, que está en la colonia Peralvillo, o aquí se pone Peralvillo, y el 153, Don Soyo, que está en la San Simón Tonagua. Sí. Algo muy importante que me parece de los comités técnicos consultivos es que podemos informarles, podemos poner en práctica las opciones de capacitación que tenemos los CECATI. Por ejemplo, nuestros cursos CAE. ¿Quién nos platica un poquito? ¿Rosalba? Digo, Elsa. Elsa, por favor, ¿qué es esto de los cursos CAE? Bueno, los cursos CAE son cursos acelerados específicos. Esto significa que para las empresas nosotros podemos ofertarles cursos que son de corto tiempo y para que sea algo específico que los trabajadores necesitan. Entonces, por eso es un curso acelerado específico y se le nombra CAE. Bien, entonces, ¿los cursos CAE solamente son para el sector privado? Generalmente, sí. Muy bien. Esto se hace por medio de un acuerdo, generalmente, una firma de un acuerdo que es un contrato para establecer los lineamientos en los que se va a trabajar este tipo de cursos. Muy bien. Sin embargo, si me permites, claro, los cursos CAE no necesariamente tiene que ser solamente al sector productivo. Sí, estamos más enfocados al sector productivo atendiendo las demandas de capacitación del propio personal, pero también trabajamos con otras instancias. La intención es poder atender la demanda de capacitación y atender las necesidades de capacitación que tanto el sector productivo como el sector social o las instituciones gubernamentales tienen. Y efectivamente, como dice mi compañera Elsa, todo se lleva a cabo a través de una firma de un acuerdo de colaboración donde nosotros podamos atender esas demandas. Muy bien, entonces, tanto instituciones públicas como privadas pueden llegar a solicitar a CECATI. Exactamente. Oye, eso me parece muy interesante, pero una preguntita. Director, ¿usted nos podría responder cómo es que un maestro llega a la empresa o la empresa manda a sus trabajadores al CECATI o cómo es esta cuestión? Dependiendo del tipo de necesidad que se quiera atender, normalmente los trabajadores o las empresas detectan ciertas deficiencias en su personal o necesidades de actualización. Entonces, se acercan a nosotros y a través de un acuerdo podemos ofrecerles cursos CAE. Pueden ser uno o varios cursos, puede ser un paquete. Recientemente trabajamos con la Secretaría de Educación en paquetes de cursos para actualizar al personal de asistencia educativa que atienden en las guarderías que hay en los mercados. Fue un programa de profesionalización y nosotros fuimos la respuesta para profesionalizar a esas personas. Ese es el esquema. ¡Qué interesantísimo! Profesionalizar. ¿En los mercados, en las guarderías? Es correcto. Se detectó que eran personas que contrataban y que bueno, tenían cierta vocación por cuidar niños, pero no tenían ni la experiencia ni los conocimientos básicos. Entonces, a través de un sistema de cursos CAE, nosotros les dimos los tres cursos básicos que se requieren para que puedan atender niños de esa edad y de esa manera profesionalizar un poquito el servicio. ¡Ay, me parece excelente! Aquí nuestra trabajadora social nos puede platicar por qué en su CECATI está también la especialidad de asistencia educativa, ¿verdad?
Bueno, en el CECATI 25, por años nos dedicamos a formar a las personas en artesanías. Sin embargo, recientemente es que tenemos esta especialidad de asistencia educativa, la cual apenas está despegando, pero como bien nos dijo el director, formamos personas para que se encarguen del cuidado adecuado, del desarrollo de los menores en centros escolares. Excelente. Varios de los CECATI aquí presentes tienen esta especialidad. ¿Quiénes de ustedes la manejan de asistencia educativa? El CECATI 153. El CECATI 25. CECATI 25. Y el 162. Y el 162. Ya nos comentaba el director que ellos se encuentran en Santa María la Ribera, ¿verdad? Vamos a darles así rapidito la dirección donde se ubican. Ustedes recuerden que en la cintilla aparece nuestra página de Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo y allí ustedes pueden ingresar y enterarse de todos los CECATI que existen no solo en la Ciudad de México, sino en la República Mexicana. Y bueno, van a localizar a estos CECATI, por supuesto, pero vamos a recordarles rápidamente en dónde se localiza cada uno de bueno, ellos. Bueno, el CECATI 162 se encuentra ubicado en la calle Naranjo 110, en la colonia Santa María la Ribera. Somos un plantel muy céntrico porque estamos muy cerca a 5 calles del Metro San Cosme o 5 calles del Metro Buenavista. Entonces, esa es nuestra ubicación. Excelente ubicación. El CECATI 25, pues es un plantel precioso que tiene una excelente ubicación. Estamos en los límites de la colonia Condesa con la colonia Roma, a unos pasitos del Parque España y muy cerca también del Metro Chapultepec en la avenida Mazatlán número 10. Muy bonita zona esa, muy bonita. Muy así bien. Es. El CECATI 153 se encuentra ubicado en Calzada Vallejo 41 bis. Está entre Manuel González y el Eje Central, muy cerca del Metro Tlatelolco. Muy cerca, ¿sí? Y del Centro Cultural Tlatelolco. Muy bien. Bueno, el CECATI 158 es un plantel céntrico, o sea, muy en el centro de la ciudad casi. Estamos en Exhipódromo de Peralvillo, en la calle Héctor Berlioz, número 82. Queda cerca el Metrobús Mercado de Beethoven, que es un mercado ya típico, comercial, donde hay mucho que comer, muy rico. Entonces, la gente lo identifica también mucho por eso. Entonces, estamos muy cerca del Metrobús, Mercado de Beethoven, o de la estación del Metro Misterios. ¿Y ustedes tienen la especialidad de alimentos y bebidas? Así es, nosotros tenemos la especialidad de alimentos y bebidas, tenemos administración, informática, estilismo y bienestar personal e inglés. Es que me parece perfecto que haya alimentos y bebidas, porque estando cerca del mercado, pues puede haber alguien que quiere especializarse, ¿verdad? Y aprender a elaborar otro tipo de alimentos deliciosos. Así es. Muy bien, pues como ustedes pueden ver, los CECATI ofertan distintas especialidades. Cada CECATI tiene alrededor de 10 y 12, algunos más, especialidades que ofrecerles. Recuerden que los requisitos son muy, muy, muy sencillos. Ser mayor de 15 años y saber leer y escribir. Ah, pero los viejos ya no podemos, ¿verdad? Claro que sí, hasta los 99 años todavía recibimos, ¿verdad? ¿Y más? ¿Y más? Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos esta heterogeneidad de alumnos que nos hace muy rica la capacitación, porque los chicos aprenden a convivir con la madurez del adulto y el adulto aprende también esta tolerancia que requieren los jóvenes, el aprender a dialogar con ellos, a convivir, y es una interacción que también enriquece el proceso formativo. Director, ¿usted cree así? Así es, una de las ventajas que tenemos es que nuestra población es efectivamente muy heterogénea, inclusive en niveles educativos. Muchos creen que somos como que una opción para los que no pudieron estudiar. Es cierto, nuestra principal función es atender a la población que no pudo estudiar una carrera profesional o una carrera técnica y acuden a nosotros a aprender algún oficio. Sin embargo, también ha sido curioso, pero hemos tenido gente con alto nivel educativo, incluso con posgrados, con doctorados, con maestrías, que van a aprender un oficio porque eso no lo enseñan en ninguna universidad. Nuestro modelo educativo es 80% práctico y 20% teórico y eso nos da una ventaja enorme en relación a todos los demás sistemas educativos. Excelente, así como le escuchan. Lo que vamos a hacer ahorita es a mencionar las especialidades con las que cuenta el CECATI de Elsa, de la licenciada Elsa, y
los demás nos dicen qué otra especialidad aparte de esa manejan en su CECATI, ¿les parece? A ver, por favor. Bueno, como les había comentado, tenemos alimentos y bebidas, administración, inglés, estilismo y bienestar personal e informática. Y actualmente también contamos con cosmetología. Cosmetología, muy bien. Bueno, en el CECATI 153 también tenemos diseño de moda, asistencia educativa y inglés. Excelente. En el 25, ¿qué otras especialidades podemos encontrar aparte de las mencionadas? Claro, como les dije anteriormente, el CECATI 25 se caracteriza porque da formación artesanal. Tenemos lo que es elaboración y restauración en artesanías en madera, artesanías metálicas, artesanías con pastas, pinturas y acabados, el diseño y elaboración de joyería y orfebrería, inglés, francés, muy recientemente, que nos lo han pedido mucho, asistencia educativa, informática, artes gráficas, administración y floristería, con diseño floral en flores naturales. Aquí quisiera hacer un paréntesis hablando de estas nuevas necesidades que tienen que cubrir los profesores en las escuelas secundarias técnicas, en donde están trabajando los clubs. Creo que el CECATI 25 en esta área artesanal puede satisfacer muy bien los nuevos requerimientos de estos profesores para poner algunas dinámicas a los chicos de educación secundaria y sobre todo este rescate del patrimonio. Hay un área de clubes que trata de rescatar lo que es el patrimonio nacional, no solamente en cuanto a arquitectura, sino también este rico patrimonio en de alimentos, por ejemplo, los alimentos que son propios de nuestro país y también la parte de las artesanías, que son un gran patrimonio con el que contamos. Claro, nuestro plantel básicamente se caracteriza porque nuestros alumnos no son muy jóvenes, tenemos alumnos jubilados, pero pasa mucho esto que dices, maestra, tenemos compañeros, maestros que van, se actualizan, aprenden algunas técnicas o las perfeccionan justo para reproducirlas en otros medios educativos. Claro que sí, aprovechen esta oferta. Seguimos, Rosalba, por favor. Bueno, el CECATI 162, aparte de todas las especialidades que comentaron mis compañeros, tiene la especialidad de confección industrial de ropa. También manejamos alimentos y bebidas, que es una de nuestras especialidades más fuertes. Tenemos diseño gráfico, contabilidad, asistencia ejecutiva y sastrería. Y bueno, otra de nuestras especialidades muy fuertes es el diseño de modas. Excelente. Yo creo que sería muy rico que invitáramos al profesor de sastrería. Nunca hemos tenido aquí esta exposición y sería muy, muy, muy interesante para nuestros video, ¿cómo les llamamos? Radio escucha, es que no son radio escuchas, para nuestro público. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Claro que sí. Pues yo creo que nos vamos despidiendo. ¿Qué te gustaría, Elsa, decir, comentar para despedirnos? Bueno, sobre todo, pues invitarlos que conozcan los CECATIs, que se den la oportunidad. Es una gama de oportunidades que tenemos nosotros como centros de formación para el trabajo, donde los capacitamos para emprender, ya sea un negocio o para fortalecer lo que ustedes están aprendiendo en sus escuelas. Gracias. Bueno, nosotros los invitamos a que se vengan a capacitar. De hecho, esta alcaldía de Cuauhtémoc cuenta con 5 planteles y que estamos bien ubicados y hay muchos transportes para llegar a cualquiera de ellos. Entonces, los esperamos para que se inscriban. Bueno, pues los esperamos. En el CECATI 25 tenemos una exposición permanente de lo que se hace en nuestros cursos, en cada uno de nuestros talleres. Y pues anímense a descubrir esas habilidades y ese potencial que todos tenemos. Claro que sí. Bueno, pues para nosotros sería un placer el poder atender las demandas, poder apoyar en el desarrollo de habilidades y sobre todo que a lo mejor, bueno, a través del comité, nosotros hemos solicitado a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas el que nos permitan el poder ingresar a sus instituciones para que de una forma más directa los chicos puedan conocer las diferentes especialidades que manejamos a través de demostraciones o de una plática, y creo que sería un muy buen punto para que los chicos y sus
sus padres de familia pudieran conocer esa otra parte, ¿no? No es lo mismo que nosotros les hablemos solamente de lo que hacemos, sino que ustedes de forma directa conozcan qué habilidades podrían desarrollar. Entonces, pues esperamos poder contar con esa autorización y bueno, pues aprovechando el espacio, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Pues ha sido un gusto tener esta charla, los invitamos a que acudan a nosotros. Somos una institución que se ha esforzado por mejorar su servicio. Actualmente estamos implementando un sistema de gestión de calidad que nos va a permitir documentar y certificar la calidad del servicio que impartimos. Quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, director. Pues como escucharon, ustedes reciben un reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública por cada uno de los cursos que reciben. Algo interesante que también dijeron, vengan, las puertas de los SECATI están abiertas para todos los estudiantes y profesores, directores de educación secundaria técnica. Nosotros podemos ir a sus escuelas, ustedes pueden ir a los SECATI también para que conozcan los talleres y qué es lo que ofertan y cuál es la dinámica de formación para el trabajo que se realiza en los SECATI. Así es que quedan invitados todos. Bien, pues ya nos despedimos. Este fue nuestro Comité Técnico Consultivo de Vinculación de la Alcaldía Cuauhtémoc. Entonces, bienvenidos, gracias por habernos visitado y pues esperemos que haya sido esto un éxito y van a llegar así muchísimos a su SECATI. Muy bien, nos despedimos, don profesor Severo. Claro que sí, fue un placer haberlos conocido, me encanta, yo siempre moviéndome en la secundaria y ahora, bueno, abro mis posibilidades de conocer mucho más a profesores, mucho más ofertas educativas y eso, la verdad, ya me voy a animar a seguirme capacitando. Muy bien, adiós. ¿Ya te despides? Sí, nos vemos, chicos, chicas, hasta la próxima. Nos vemos la próxima, yo soy Sara Guzmán y... damos las gracias al licenciado Ernesto Gutiérrez Garcés, director de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, y nos vemos la próxima.